decirles a ustedes que nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. La primera versión equivocada que se difundió sobre este evento se hizo sobre la información que en ese momento recibió el Gabinete de Seguridad y con toda transparencia y honestidad fue corregida en la medida que fuimos recibiendo información que representaba la realidad de los acontecimientos. En la decisión de retirarnos del inmueble ya controlado en el que se encontraba el presunto delincuente, privó una razón que de tan profunda se convierte en razón de Estado: la salvaguarda de la vida e integridad física de aquellos que no figuraban entre los beligerantes. Lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando el retorno a la paz y la tranquilidad de la población, como habíamos sido instruidos por el señor presidente antes de que tomara su vuelo a Oaxaca. Estamos iniciando una nueva época en materia de seguridad y esto abre la posibilidad de que todo cambie en el futuro. El plan de paz y seguridad parte de un principio rector: la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. No hay otra ruta hacia la seguridad. Convencidos de que la violencia siempre pierde, así gane la primera batalla, decidimos no continuar con la idea conservadora de la guerra contra el narco.